Hola amigos y amigas del canal de Tony Gamer, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo donde vamos a empezar un juego nuevo, Tell Me Why. Vamos a aprovechar que está en el Xbox Game Pass, me parece que está tanto en PC como en Xbox, yo lo voy a jugar en Xbox. Y vamos a ver qué tal está este juego. Es un juego que me llama la atención, me parece que es de los mismos creadores de Life is Strange. Y ya que me gustó Life is Strange, pues vamos a ver, continuar, capítulos. Ya he jugado un poquito, a ver, capítulos. Repetición, vale. Pues vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar desde aquí. Progreso en modo de deslizamiento no se guardó. Oh. Y no anula tu juego guardado, vale. Puedes utilizar este modo si deseas repetir una escena sin alterar lo que está guardado. Vale. Repetir modo de aislamiento, reiniciar progreso de escena. A ver. Vale, vamos a empezar aquí, me parece, que es el principio del juego. Sí, es el principio del juego. Algo es el mal operativo 2. Mapa nuevo. Esta de tormenta y carrera. De punto. ¡Oh! ¡Hay para elegir! Vamos a jugar montaña majareta, va. Porque ya pensaba esta montaña. ¿Qué? ¿Qué? Hey, kid. I need to ask you a few questions, okay? Ah, vale, hemos venido por esa grieta, ¿no? Can you tell me what happened tonight? Pero esto no es como un montaña bajarena. I went to show her my haircut. She had a gun. She... Take your time. No. She freaked out. Ah, reapareces. I. It's okay. No, it's not. No. It's not okay. My mom tried to kill me. Su madre intentó matarla, ¿eh? Buenas, Selar, ¿qué tal? Su madre intentó matarla. Y está matando a su madre. Espera. Con el hielo no puedo. Está matando a su madre. Buenas, Estelar, ¿qué tal estás? Hola, ¿de qué va este juego? No lo sé. ¡No! No sé de qué va. Sé que está... Vale. Iniciar. Vamos a regresar a casa. Vale. Hace mucho tiempo que nos veíamos. Reinicia el progreso de esta escena. ¡No! Sí, vamos. Vamos a reiniciarla porque esto es el principio del juego. Vamos a verlo empezar. Centro Residencial Firewood, 2 de noviembre de 2015. Vamos a intentar averiguar por qué la madre de esa niña quiso matarla y por qué esta niña le pegó un tiro a su madre. A ver si puedes verme, Estelar. Ojalá y no tengas problemas. Ojalá y no tengas problemas. Bueno, de momento el tema de la banda sonora, me está gustando. Al igual que hizo Life is Strange, me parece que el juego es de los mismos creadores. Vale, supongo que estos dos tendrán una cita, ¿no? Porque aquel está recogiendo su cuarto y esta se está poniendo guapa. Sí, Estelar. De hecho, ayer por la tarde iba a jugar este juego. Lo que pasa es que había una actualización
del juego y me tardaba bastante. Pero ayer iba a jugar ya este juego, ¿eh? Es un juego que le tengo ganas. Lo malo es que son 5 capítulos este juego, 5 episodios, y solo están los 3 primeros en el Game Pass. Vale, esta se va a Alaska, ¿no? Por lo que veo ahí. Bueno, ¿y tú ya vas animado, Estelar? Okay, first, I'm gonna find the keys to the old house. Then, I'm gonna drive to Fireweed and I'm not going to freak out. Everything's fine. Vale. Camina. Bien. Vamos a ver, examinemos. A ver qué hay aquí. Why would it be in here? ¿Cómo? Vale. ¿Qué ha pasado? I don't really have time to dig through this right now. Ah, claro. Vale, tengo que encontrar las llaves. Vamos a ver ahí. I've been practiced since high school. Estos son patines, ¿no? I'm probably super rusty. Probably not gonna see any stars at this time of day. Ahora le dijo yo, de puntillas. ¿Eso que es una luna, parece? ¿Qué tipo de problemas, tío? Vale, pues eso es una luna, parece que sea una luna. Vamos a ver, porque aquí hay un montón de cosas con las que interactuar. Una foto. Oh, come on. Why do I still have this? Every time I look at it, it reminds me of how very single I am. Y hay que poner, a ver. Allison y Bobby. Baile de la grabación Sueño Caribeño 2012. Muy bien. Recto. Salgamos. Vale, esas son las notas. ¿Aquí? Que estaba apuntando, ¿no? ¿Qué crees que es otra? El comisario Brown le pide al ayuntamiento reconsiderar el presupuesto. La huelga del muelle comenzará esta semana. I wonder if Tyler will even recognize me. The last picture I sent was from the bleaching my hair at home phase. Vale. Elección para alcalde. El candidato Tom Becci apoya el control de armas y el financiamiento para las escuelas laborales. Vale, interesante. I should probably check my email one more time before I go. No, I've already done that three times this morning. Vale. O sea que hay no. Joder, si hay fotos aquí. ¿Esto qué es? Un libro. Es aquí. Time and Against Any Two de Lucía Crane. The Shape of Yesterday de Linda Armour. Summertime Suite de Martha McNeil. Muy bien. Vamos a ver esta foto. Un jugador de hockey. Michael no. And Tyler are so gonna hit it off. Muy bien. Vale, vamos a ver a ese, supongo, ¿eh? Pues poca cosa. De no tenía dónde quedarse, tema noche, coche, joder, pues qué lástima. Buenas, Carlos Dato, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo al canal y al directo, tío. Un placer, oye, ¿todavía estás de vacaciones o qué? ¿Cómo te fue por Italia? A ver este peluche, que me lo he dejado. ¿Es que le gustará? ¿O es demasiado? Sí, hombre, le gustará. Bienvenido de vuelta. Le gustará, hombre, le gustará. Tú no te preocupes.
pum, pum, pum. Vamos a ver. ¡Ah, claro! Un cohete espacial. No tienes que caerte debajo, vale. I should probably get rid of this. I mean, I can stream it anytime I want. But it makes me happy just to look at the box. Un viaje por las estrellas, Brujas de Erlam, temporada 1 y 2. Vale, estos son vídeos. Muy bien, llevo una semanita sin verte. Sí, unas cuantas, Carlos, te he echado de menos. Pero gracias por volver, ¿eh? Gracias por volver a aparecer por aquí. Espero que estés bien, que todo haya ido genial, ¿eh? A ver, y a todo esto, estoy buscando las llaves, ¿eh? Nightwatch Alaska. Hey, wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Muy bien. Bueno, las llaves están aquí, ¿eh? Las llaves están ahí debajo. Oh, right. I stashed them down here. Viaje lleno de agobio. ¿Y eso por qué, tío? Estabas en Italia, ¿no? Si no recuerdo mal. That's where you've been. Vamos a ver la foto primero. This feels like another lifetime. Y ahora vamos a tomar las llaves. Ah, vais en coche. Pues mucho ánimo, tío. Vale, ya tenemos las llaves. Vale, vamos a irnos. ¿12 horas y más rápido? Este año 14, joder. Pues ánimo, tío. Mucho ánimo, de verdad. A ver, querido Tyler, sé lo que estás pensando. ¿Una carta? ¿Por qué algo tan raro y formal? ¿Qué tiene de mal un email? Bueno, pensé que si quería saludar a mi gemelo antes de reunirnos después de pasar 10 años en el reformatorio, era mejor una carta. Joder, que son hermanos, tío. Son hermanos gemelos. En fin, me lo agradecerías cuando tengamos 90, las máquinas se hayan apoderado del mundo y aún tengas algo que leer a la luz de las velas, ¿ves? Siempre pienso a futuro. Como sea, no puedo creer que por fin vas a salir unas cuantas semanas. ¡Qué increíble! Definitivamente voy a estar incómoda cuando te vea así. Que, por favor, no te des cuenta. ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Cómo va tu último mes? ¿Estarás triste por dejar a tus aprendices? Apuesto a que van a extrañarte. Yo reemplacé las llantas, así que estoy lista para ir a recogerte. Y puedes ahorrarte el gruñido cuando veas mi auto. Ha pasado por mucho y no todos podemos ser expertos en autos. En fin, los Menich o Bechi me dejaron tomarme el día libre para que podamos ir directo a la vieja casa a prepararla y todo para la venta. No puedo esperar no volver a pensar en ese lugar nunca más. En serio, no puedo esperar para verte. No sé si ya lo dejé claro. Te quiero, Allison. Oh, Dios. Vale, pues son hermanos, ¿eh? Ya llevo un tiempo en España otra vez. Ah, pues genial, tío. Pues bienvenidos a España, tío. Can't believe I'm about to leave this room for the last time. Okay, I'm pretty much done here. ¡Hola! Su duende, vale. Vale, ahora vamos a controlar a este tío. Vale, son CDs. Bummed I have to leave this behind, but the old house would probably collapse if I blasted this inside. Been listening to this on a loop lately. Man, soundtrack to my angsty teen years. I'll leave it for the next rebel. They're gonna need it more than I do. Vale, vamos a ver ahí una nota. Is there any way I can? No, that's someone else's problem. Cosas por hacer, tutor, y ayudar a Pérez con el ensayo de admisión a la universidad. Llamar al doctor Big, sesiones de asesoría con Jeremy, ver a Aaron, armar programa de jardinería Miss, terminar papeleo para escape V2 y carta 2 de noviembre, algo para Allison. Y a ver.
Man, he's going places. And I'll be able to say I helped him on his way. ¡No tienes, Carlos! ¡No tienes! ¡Te hace falta Tony Lares! Para usar los comandos. Vamos a mirar atrás de la ventana. Man, I'm gonna miss that view. Pues no, no vamos a mirar nada. Esto es Songs of the Colors. I know most of these by heart at this point. No! Wish I could have finished this before I left. ¿Es esto? Ah, estos son libros, leches. Vale. Vale, aquí en esta caja su... Mira, el duende. Hey, little guy. ¡Han matado a Kenny! ¡Hijos de p***! ¡Qué cabrón estelar! ¡Oh, Dios mío! ¡Han matado a Kenny! Nuevos coleccionables, los duendes traviesos. I guess I'm totally ready to go now. Vale, vamos a ver la planta. Bye, Herbert. Adiós, Herbert. No. Le ha llamado Herbert. Celebra, educa, une, marcha de visibilidad trans en Genau, 31 de marzo de 2014. ¡No! De las 5:30 pm hasta tarde. Presentado por la colaboración de Genau de, por la. No sé qué. You stay here. Educate the youngsters in classic cinema. ¿Un calendario? ¿O no? Denali. No, pero ¿cómo te lo pasas? Need to get my application ready for next summer. Vale, vamos a ver qué hay en esta caja. Técnico, cógeme. Llévame, esta caja de basura tesoro ahora es tuya por la ley de quien la encuentre se lo queda. Muy bien. Calendario 2015. Por fin nos voy a testosterona para... rellenar TXR. Corre hasta la torre. Sí, South Park, South Park. ¿Conocen los dibujos? A ver, ahora leo. Estoy aquí. ¡No! Aunque hable poco te aviso. Vale, tranquilo, Estelar, tranquilo. Mira los mensajes anteriores, please, a ver. Mensaje anterior, please, que tendré que ir ahora. He venido. Ah, vale, espera, a ver. Ya llevo un tiempo en España otra vez. 12 horas y vas rápido este año 14. Sí, vamos en coche. Sí, vamos en coche. Ya te había leído esto. Ya, pero es que los suelos se caen. Esto ya te lo había leído, ¿vale, Carlos? Claro, estoy aquí que hablé, pero poco te aviso. Vale, Estelar. Sí, aunque es viejo. Sí, 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 un poquito viejo sí que es. Vale, a ver qué ponen esta nota. Oye, Carlos, pues me alegro de saber de ti, ¿eh? Me alegro mucho. No. Oye, Aaron, sabes que soy malo para esto, pero solo quería decir que has sido el mejor consejero que un joven en el riesgo, pero redimible, jaja, pudiera desear. Gracias por aguantarme y ayudarme de más formas de las que imaginas. Intentaré hacer que valga la pena fuera de Firewood. La supervivencia es rebelión. Gracias, amigo Tyler. Vale, gracias. Oye, Carlos, un placer, tío, haberte tenido otra vez por aquí. Hasta luego y cuidado con el coche y buen viaje. Un saludo y un abrazo. Adiós. Muy buenas, Mújica, ¿qué tal estás? Bienvenido. Placer también tenerte por aquí. Bueno, ¿van a reencontrarse? Por favor, dame a Whitesoul, gracias. Los dos hermanos, después de 10 años he leído. Me alegro, Mújica, de que estés bien, tío. Bueno, de que estés por aquí, no sé si estás bien o no, porque no me has contestado. Welcome back. Pues este juego es Tell Me Why, me parece que es de los creadores de Life is Strange. ¡Hala! ¿Pero por qué lo tira? ¿En serio has tirado el osito para tu hermano, tía? Yo no lo hubiera hecho. Ah, te vas a currar un rato, qué lástima, tío. Oye, pues que te sea leve el curro, ¿eh? A ver ese reencuentro entre hermanos después de 10 años. No. Hi. First time we see each other in 10 years and it's hi, Tyler. Oh. Sorry, I. It's fine, Allison. Hi is a good place a to start. A lo mejor estoy sin hielo, ¿sabes? It's good to see you. Likewise. Vale, gracias, Mújica. You have anything else you need to get? No, this is it. My last 10 years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning ferry. No. You look good in that.
Thanks. One of my mentees designed it. That's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his own. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Nope. La comida, la gente, va la gente, porque la nota esa que nos ha dejado nuestro amigo Aarón o quien sea, nuestro alumno, quien sea, pues yo qué sé, la gente. Honestly, people. The other residents, a mentee, a counselor, Aaron. It took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. So great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? No. You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? No. Looked. Let's go. Lo que no sé dónde nos dirigimos, ¿eh? Eso sí que no lo sé. Vale, ya entregaré la tarea semanal. En su momento. No, really. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear, fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. You go where the food is. Sí, juego en Xbox. Bueno, en Xbox, el No Man's Sky lo estoy jugando en Play 4. I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Oh, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first in bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. Bueno, ahí está el ferry, ¿no? Hoy ya estamos sobre el ferry. Ya estamos sobre el ferry. Higher bag limits, inhumane ground traps. Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast to have completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. Wow, qué vista más chula, ¿no? What about you? Allison? Well, zoned out there for a second. Sorry. What's up? I'm sorry, I'm just trying to wrap my head around the fact that you're right here, standing beside me, on our way to Delos. You don't have to apologize. It's a lot. Vamos a mirar a ver qué hay ahí. Why did we take the ferry instead of the coast road? Because I didn't want to be stuck in the car with you for an extra 2 hours. We have to take the ferry. It's the only way to reach Delos from Fireweed. I see. Well, good. I don't think my stomach could have taken 2 more hours of how you handle curves. I'm sorry. Do you want to take over driving when we dock? No. You're gonna have to get back behind that wheel at some point, you know. Look, I put a Fireweed van nose first in a ditch. Hey, at least you missed the porcupine. Vamos a ver si podemos ver algo más. Haven't changed much. You mean in Delos? Still the capital of East Jesus Nowhere. Can't wait to get out of here. A ver, mantén presionado para responder. Ah.
Guess that normal life you wanted didn't live up to your expectations, huh? I mean, having cable and full-time electricity was definitely a plus, but no one ever forgets anything in a small town. You get marked a weirdo, and that's it. That's your life. At least you had Michael. Yeah. I don't think I'd have survived high school without him. Bet you're gonna miss him when you move to Juneau. How's he doing? Good. Good, good. But I haven't seen him. Sí, bonito mensaje, Stella. He's been busy with his dance and helping his clan organize a potlatch. En la tuya. Is that smoke coming out of Stonehouse? All right. That one over there? No, the one just beyond it. You know, the one the elders say is haunted to spook little kids. Oh, right. Oh, a whole group of us were drinking at a bonfire down at the point and got dared to go inside. We didn't make it past the garden. Sounds fun. It was. Vale. Algo más que mirar. We're really going back there, huh? To Stonehouse? I meant, we're going home. Yeah. Yeah, we are. Think the house will sell? No interested buyers yet. Turns out, people don't line up to buy murder houses with no electricity. At least it's got one hell of a view, unlike Juneau. Hey, Juneau has mountain views aplenty. It just also has people and fun. You still thinking you might be my roomie? Thinking about it. Hey, can I ask you a question? Claro, tío. Shoot. I was told, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor 3 years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juneau, but something always came up. I probably should but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Vale, no sé si lo he leído bien, pero me ha dado la sensación de entender que él es ella. Es una chica. O lo he leído mal o lo he entendido mal. Yeah. Spit it out. Okay, you need to promise not to freak out. What is it? ¿Eso qué es? It's a gift. Uy. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry, when you said Eddie... I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't- And your adopted father, the man who didn't let you visit me for 7 years. The Fireweed administration backed him up, Tyler. They thought it was best, for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please, for me. He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture, and what it means to refuse one. Lo aceptaremos. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie, or even Uncle. Hard pass. ¿Qué pasa? Did you hear that? Ostras, algo hay en el agua, ¿eh? Wow, una ballena, tío. No place like home. Yeah.
Would it ruin the moment if I said I needed to call home? Yes. Completely. Sorry. Go ahead and stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Vale, supongo que aquí tenemos un montón de cosas que hacer o que mirar. It's so weird being back on this boat. Vamos a ver qué vamos a hacer por aquí. No podemos subir. Vale, vamos a mirar por aquí. What the fuck? ¿Qué pinta esa ballena ahí saltando? Pues no lo sé. Supongo que lo habrán querido hacer bonito, Estelar. No tengo ni idea, ¿eh? Hombre, el paisaje es chulo, la verdad. Y esto es un... parece un río, ¿no? No es mar abierto. Creo que se podrían haber puesto salmonetes o algo, pero una ballena, tío. What a waste of a good one. Uy, ese quién será. Y aquí que habrá algo que mirar. Tampoco podemos subir arriba. A ver si hablamos con este hombre. Hola. Enjoying the ride? I don't think I could ever get tired of this. Agreed. Where are you headed? Delos Crossing. Same here. You from around here? Born and bred. Ah, you don't say. I moved to Anchorage around your age. Delos was mostly Alaska natives then. Clinkit, Ida. I haven't been home in 5 years. Ah, my sister's planning to move to Juneau. Good for her. Most folks I know never tried living anywhere else. I'm Alex, by the way. Alex Gershwin. No relation. Huh? To George Gershwin? Gershwin, the pianist. Folks are always asking if we're related, so I try to hit it off fast. What'd you say your name was? Vamos a decírselo. Tyler Ronan, puedes llamarme Tyler. Y si le decimos el nombre completo y el apellido, ¿qué pasará? I didn't. I'm Tyler. Tyler Ronan. Ronan. Ah, ¿ves? Sabía que el apellido. Ronan, as in the Ronans? Uh-huh. So, never knew those girls had a brother. We didn't. Ah, vale. Es travesti, ¿eh? Nice talk. Yeah. Enjoy your time in town, Tyler. Vale, es trans, seguro. Hey, Allison. Can we take the scenic route instead of the highway? Allison? ¿Dónde está Allison? Bueno, vamos a ver también un anuncio. Yes, not. ¡Buf! ¡Qué cosas aquí que mirar! Expediciones de Nally. Descubre la joya de la corona de Alaska. Ya abrimos. Dewdrop. Vale. La casa tiene cámara de congelación y espacio para procesamiento de vendas de venados y pescados. Fuerte y aguantadora fibra de vidrio. Bueno, vamos a ver. Introducción a la fabricación de té de Boston del Diablo. Nueva forma de vida, comunidad y programación cultural. Patrocinado por la Fundación del Patrimonio UNA. Aprender a cosechar y procesar el bastón del diablo para hacer té. Inscríbete hoy mismo. Vale. Ah, pues de momento no me llama nada más la atención. Tiene que ser bonito ir por un río así en barco. Pues sí, la verdad es que es chulo, ¿eh? La verdad es que es chulo. No, yo no he estado en un río, en un barco así, en un río con este paisaje, pero sí por un río. ¿Qué fue? ¿Por Holanda, cariño? ¿Por qué?
en Holanda, ¿no? Cuando hicimos el viaje aquel en río, en Holanda. Fue en un río de Holanda que hicimos también un viajecito así y estaba muy, muy chulo, Pero claro, evidentemente no con estos paisajes tan helados, pero sí con mucha vegetación y de vez en cuando veías algún castillo interesante. A ver. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque yo creo que ya lo he hecho todo, A ver si es que tengo que mirar todos los cartelitos. Va, examinar. Me falta ver esto de aquí abajo. Espectáculo de danza. Pues no me interesa la danza. ¿Qué quieres que te diga? Under the sea. Ah, vale, ya. Va, ya está. Los ríos a bañar un poco más. Yo no voy al río a bañarme, la verdad. O piscina o playa. Y a la playa poco. Vale, a ver dónde llegamos. Por lo que he leído, la casa que queremos vender, supongo que es nuestra, pero ocurrió un asesinato en ella, ¿eh? Por lo que he leído, he entendido. De momento estoy viendo el juego muy lento. Oye, Stellaris, el juego de Black Witch Project. O bueno, el del el proyecto de la bruja de Blair. ¿Te gustaría verlo en el canal? Una casa, un asesinato, un bosque. Esto parece Until Dawn, pero con muchos menos protagonistas. Suena bien, pues igual lo traigo. Sí, de miedo. ¿No has visto la película? De la bruja de Blair. Hola, Bright, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas tardes. No, este no es de miedo. Este no es de miedo. Estamos hablando del juego de Black Witch Project o algo así. El proyecto de la bruja de Blair. Qué mal se me da a mí hablar en inglés y las traducciones, Dios mío. Ese es. Exactly like I remember it. Only faded. Like a Polaroid left on a windowsill. From the outside, it almost looks charming. Charm's not the problem. Structural integrity may be an issue. You think there's a chance whoever buys it will just tear it down? Hombre, comprar la casa para que la derriben. Can do whatever they want with it. You wouldn't care at all? Would you? Sure. Everywhere I look, I see a piece of one of our adventures. Everywhere I look, I just see her. ¿A quién? Allison, we could go grab a bite. Start this tomorrow? No. The only way to get this done is to do it. Wow, está decidida, ¿eh? Vale, vamos a entrar a nuestra casa. Supongo que esta es la casa donde nos criamos, ¿eh? Vamos a mirar primero por la ventana. A ver en qué estado se encuentra. Vale, pues ahí está. Uy, está cerrado. Locked.
¡Toma la llave! Ahí está. Creía que las tenemos que buscar por todos los alrededores. Ah, pues... Pues alguien ha cambiado la cerradura. Who would change the lock on us? I don't know. We're screwed. You got a plan B? Yeah. We find another way in. I never knew a locked door that could keep the crafty goblins out. Yeah, we had a million ways in and out of this old house. At least one of them's gotta work. Bueno, pues vamos a ver cómo nos las ingeniamos para entrar en la casa, ¿eh? Porque por la ventana no, ¿verdad? Vamos a intentarlo otra vez. I could break a window. You know civilized people don't do that, right? Oh, so we're civilized now? Well, maybe not. But we are trying to sell this place, and broken windows aren't exactly amenities. The crafty goblins. I haven't thought about them in forever. Or should I say, us. We almost spent more time as goblins than we did as kids. Oh, do you remember all the other characters? The moon hack, the ice king, the old... Vale, a ver por dónde nos podemos colar. A ver, ¿esto qué es? Fuzzy. Remember how mad she'd get if we didn't use the compost? And she always knew when we were lying. Waste not or kiss the planet goodbye. Vale, esto es composto. Uy, qué estatua más. Ah, no, son ranas, qué feas. I can't believe these are still here. Yeah. We should hide them so they don't frighten away potential buyers. Es que es feo de remate este bicho, ¿eh? Mami, ¿qué? ¿Puedo comer torchas? ¿Habrá algo aquí dentro? At least the shed's still standing. Yep. I don't want to think about what might be living inside it, though. Well, better alive than dead. Ugh, yes. Let's deal with that later. Plenty else to do first. No, aquí no podemos entrar. It's locked, all right. Ah, por la ventana sí, ¿eh? What was she doing out here that night? Come on, man. Stop thinking about that. She did not like us using her tools. She was probably just afraid we'd hurt ourselves. Well, at least the tools are still here. That'll help with the repairs. Homemade cleaning products may be better for the planet, but they do not have the same shelf life. Oh, add it to the shopping list. Vale, solo podemos mirar esto. She did not like us using her. Well, at least the tools are still here. ¿Algo más? Help no. With the repairs. They're good quality too. Marianne wanted stuff like that to last. Vale, por aquí no podemos hacer nada más. Oye, Bright, esta mañana cuando he visto la foto de tu chiquillo con la Nintendo Switch, digo, madre mía, si esa corre la misma suerte que la Nintendo 3DS, ¿eh? Mira, podremos entrar por aquí. No, it should be fine. Sí, por aquí podemos entrar. If we just get this board out of the way, I could probably squeeze through. So we need something to pry it off. Vale, pues vamos a tener que buscar algo para hacer palanca. It's screwed in pretty good. We need a screwdriver. Un destornillador. Pues un destornillador lo hemos visto allí. I saw one back in the shed. Let's go check. Claro. Aquí cómo se corre. Jaja, la Switch la pagó él con mi ayuda, es suya. Ah, es suya. Pero bueno, da igual, eso no quita que me haya venido a la mente la Nintendo 3DS. O la Nintendo DS, no sé cuál era. Vale, no, tenemos que ir por la ventana, que por aquí no podemos. Okay. Should be something in here. Claro, el destornillador, eso. I guess Marianne left us something useful, huh? Yeah. We still have to find a way to get inside, though. And please, no broken windows. We'll see ya. What's happening? Do you feel that? ¿Sientes qué? ¿Mantén presionado? ¡Wow! ¿Y esto? ¡Un recuerdo! Son ellos, ¿no? This is the millionth time I've gotten in trouble because of you. You and your big mouth. Hey, you were thinking the same thing. You just weren't brave enough to tell her. What good would it do? It's not like she ever listens to us anyway. Well, I'd rather scream it right in her stupid face than be a quiet little mouse. Oh, we forgot the key. We need to put it back. Maybe we could hide it somewhere. You know, for fun. Goblins are supposed to help the princess, not play mean tricks. Whatever. You're not fun. I'm only trying not to make her even worse.
A ver, ¿dónde busco? A ver. Did that just happen? I don't know, but I saw it too. It felt like it did when we used to share thoughts with our voice. It did, but that was a memory of us 10 years ago, right? I vaguely remember it happening. I think so. And that's new, right? Vale, han visto los dos el mismo recuerdo. We could share thoughts and feelings. Pueden compartir pensamientos y sentimientos. Why would it happen? And why that memory? I don't know. It's pretty eerie. Wow, interesante, ¿eh? But our voice was always a good thing. This could be too. Ahora te leo, Bright, disculpa. I'm feeling something again. Near the barn. Yeah. ¿En el granero? Buah. La 3DS era mi preciosa 3DS, las primeras que salieron. Ostras, pues ya tendrán años, ¿eh? Voy a ver si la puedo arreglar. Ojalá que sí. Sí, sí, está bastante interesante, ¿eh? Cuando juegas algo de personas normales, con problemas normales y sin poderes ni trastornos mentales. ¿Cuándo jugaré algo de eso? Pues cuando lo encuentre, Estelar. Para la rana. Stop sulking. I told you already, I'm sorry. No, you're not. Okay, guess you don't want to see what I put in the treasure room then. What? No, I want to see. Whoa. I guess we know where to search now. We just have to remember which one is the silent frog. Uf, ¿cuál será la rana silenciosa? So, which one of you is hiding the key, Tiene que ser esa. Ah, pues las otras están con la boca tapada. Damn, where's the key? Seriously? Kidding. Oh, come on. Vale, ahí está la llave, ¿eh? Okay, okay, sorry. Ya hemos encontrado la llave. Nice job keeping a secret, buddy. Vale, tenemos la llave, ya podemos entrar por la puerta y coger el destornillador. Vale, vamos a ver esto que es. No me deja verlo. Ah, bueno, sí. ¿Esto qué es? ¿Detergente, parece? Bueno, no sé lo que era. Guess it's your lucky day, bird friends. Ah, comida para pájaros es. Vale. El destornillador. Got it. All this for a screwdriver? You got a better idea how to get in? Vale. No puedo interactuar con nada más. Vale, pues vamos a esos tablones, ¿eh? Sí, sí, es comida de pájaros, Bright. Vamos a ver si podemos desatornillarlos ya. Sí, ahora sí. Te falta un tornillo. Bueno, desatornillar un tornillo. ¡Hala! ¡Qué fuerte eres! Sí, señor. You sure you want to go in there? This was our very first den, remember? Who knows what lives down there now? Is everything okay down there? Ay, no contesta ahora. Tyler? ¡Qué cabrón! ¡Ah! ¡Qué cabrón! That's not funny. Then why am I laughing? Okay, fine, but you're still an idiot. All right, I'm going in for real this time. Okay, see you at the front door in a few minutes. ¡Ay, no nos sigue! Bueno, pues aquí necesitamos. Vale. Vamos a aventurarnos por aquí. ¿Cabemos? No. Estás delgado, Tony, pero no tanto. ¡Hala! ¡Qué golpe nos hemos pegado! Me ha dolido hasta a mí, ¿eh? He sentido hasta yo el golpe, de verdad. Where are you? Ty. I'm outside. But I can hear you in my head.
¡Wala! Se comunican mediante telepatía. ¡Wala, tío! Se comunican por mediopatía las gemelas. ¡Hola, Ángel! ¿Qué tal estás, tío? Mira, ahí están los duendecillos. Leer. Nosotros somos los duendes traviesos. Sí, lo somos. Mira, un peluche. Wow, can't say I ever expected to see you again. It's been a long time, buddy. Wow. Muy buenas, Hulkbreak. Guarda que ahí está el cuerpo de Nisman. Sí, sí que es mono el peluche, ¿eh, Bright? Y hola, Hulkbreak. Bien, en el tren que me voy a la playa... ¡Joder! ¿Dónde te vas, tío? A la playa, dice el sinvergüenza. Vale. Alicante, muy bien, tío. Sí, señor. Por aquí puedo ir, ¿no? Pues a disfrutar de esa playa, ¿eh? ¿No están en cuarentena en España? De momento, no. De momento no, pero lo estaremos otra vez. Vamos a ver, no me mola nada ese dibujo. Me está dando un mal rollo impresionante, ¿eh? Mira, 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 qué sombras. A ver qué dice. Cuidado con el loco cazador. ¿Cómo van con el tema del COVID? Pues jodidos. Estamos jodidos porque hay cada vez más contagios y el gobierno no hace nada. Mira para otra parte, delega en las autonomías, que ninguna de ellas se va a atrever a confinarnos, porque cuando lo hizo el gobierno se le echaron todos encima de él, o sea que esto va a ser la pescadilla que se muerda la cola. Y mientras tanto, pues muertos, contagios y con la vuelta, con el colegio a la vuelta de la esquina. O sea que pinta muy mal la cosa aquí en España, por lo menos con el COVID. Hay cosas curiosas en el juego, pero no sé. Por ahora nada que me haría jugarlo. Pues a mí Estelar sí que... El tema este de la telepatía me ha llamado la atención, pero lo que más me ha llamado la atención es de que ahora el personaje que estamos llevando en su niñez era una niña. Y ahí está, travestido ya. Eso me ha llamado mucho la atención, ¿eh? Y no me malinterpretéis, ni para bien ni para mal. Pero es algo que me ha chocado. Estelar dice, yo estuve... Y la gente... A ver, Bright dice... ¿eh? Al final del juego se muere, moría Kazan. Pues no lo sé. Buenas, Lauti. Bienvenido, supongo. No sé quién eres, pero ese comentario no me ha molado mucho, la verdad. Y la gente no tiene cuidado de nada. Que aquí las fiestas privadas... Sí, sí que es verdad, Bright. Yo estuve en cuarentena hasta hoy por una cosa al trabajo de mi padre. Pues me alegro, Estelar, como ya te he dicho antes por privado, que haya dado negativo. Jules Breck, claro. Sí, igual créeme que todo el mundo se queja. Sí, la verdad es que sí, Jules. Aquí hacen lo que les sale de las narices, dice Ángel. Pues sí, Ángel, básicamente. Bueno, vamos a mirar esta foto... El loco cazador, que no me mola nada, ¿eh? Era una creación de Mary Ann. Vale, a mí tampoco me ha molado nada ese dibujo, ¿eh? Los spoilers con perdón, sí, eso estaba pensando yo. El tema de los spoilers, pues... No me ha molado. Acá hay cuarentena y se quejan, pero sin cuarentena también se... Claro, la cuestión es quejarse, ¿eh? La cuestión es quejarse. De momento, a ver... Dejadme hacer una cosita. Vale. Lauti, pues se va a llevar un timeout. Pues porque sí, de momento porque sí. Pero me parece que ha sido el primero el banque el timeout, así que no sé, si está baneado, pues mala suerte.
Ya te lo digo yo, en el metro hay señalizadas donde te tienes que poner y la gente... Sí, claro, es que es lo que pasa. ¿Por qué lo banearon? Pues porque ha comentado no se queda al final, mueren todos y cosas así. Nunca va a crecer tu canal si baneas gente, me da igual. A ver, este canal no es para crecer, Yuke. Este canal es para... Primero... Yo personalmente para emitir todo lo que juego o casi todo lo que juego, ¿vale? Y la segunda para que en el canal llegue gente de bien, ¿vale? No, con perdón, gente que viene a spoilear el final de un juego, aunque dudo que lo que haya comentado sea el final del juego porque este juego tiene de momento solo 3 capítulos y son 5. ¿Te caía bien? Pues lo siento, Jurbrek, si te caía bien. ¿No puedes entrar a un canal y decir van a morir todos al final? Pues no. No, no es correcto. Y lo que dices de ¿quieres crecer? No quiero crecer. Me da igual crecer como que no. Yo con tal de jugar un poquito en directo y que venga al canal gente con la que me siento cómodo como, esa, como hasta ahora, pues oye, yo más que feliz y contento, ¿eh? Pero dile si te cae bien que no spoilee, que eso no gusta a nadie. Pues claro que no, no gusta. Pero vamos a ver, lo que no puede hacer es hacer spoilers. Si lo ha jugado, te callas y ya está, claro. Ya le digo, no, no te preocupes, Joker Brox. No te preocupes, trabaja en un merendero en mi barrio. Vale, pues muy bien. Es buena persona, ni sabe que es un spoiler. Bueno, pues sí que sabrá lo que es fastidiarle a alguien al final de un juego, empezándolo como lo estamos empezando, que no creo que ese sea el final del juego, el que ha dicho, pero bueno. El ban se lo ha llevado, así que la próxima vez, por lo menos, que entre educadamente diciendo un hola. Por lo menos, es lo mínimo que se puede pedir para tener un mínimo de educación. Eso que era un trineo. Bueno, ya estamos dentro de la casa. No sé lo que significa magos, pero bueno. La cosa es que habrán pasado las niñas estas en esta casa, ¿eh? Vale, supongo que amargados, vale. En tiempo de discordia hay que dar buenas vibras, sí, pero tiene que ser recíproco. Bien dicho, Ángel. Nos hemos quedado ensimismados, viendo o recordando, supongo. Supongo que habrás recordado un montón de cosas de cuando eran niñas. Are you okay? Olive, good to hear your voice again. Yeah, same here. So, coming in or what? Just working up to it. ¿Por qué no querrá pasar? ¿Qué habrá pasado ahí? Well, we're here. Here we are. Aquí estamos. So, how do we get started? We figure out what to keep, what to trash, and see what else this house might be trying to show us. Vale. A ver qué decís por aquí. En serio, en cualquier canal que vayas, si vas con spoiler, ahí de primeras te van a echar. Claro, recordando viejos tiempos, dice Bright. Exactamente, Bright dice. Pero eso mismo no tiene que ser igual a los demás. Tiene que ser un canal de amor y armonía. Pues si buscas un canal de amor y armonía, pues vete al país de Teletubby. Yo qué sé, tío. Amor, armonía y respeto, dice Bright, subrayando la palabra respeto. Sí, señor. En un canal como mucho amor y mucha armonía. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Uy, si es grande esto. Vamos a empezar por las estancias. Vamos a mirar todas y cada una de las estancias. Esto ya lo hemos visto por donde hemos entrado, ¿no? All right, let's see. Broken shelf, broken jar, and the washing machine. Broken. The dryer never worked to begin with. Vale, vamos a mirar esta nota. I hated hanging drippy laundry.
Reparación de máquinas. Sam Robert Brooks. ¿Tesa? Vale. Vamos a investigar un poquito más por aquí. Yuke, por favor, compórtate un poquito, ¿eh? ¿Qué papel pintado más sortero? Ostras, pues no me he fijado. En el papel pintado, ¿dónde está? Solo veo madera. Ah, vaya, es verdad. Sí que es verdad, Bright. Vale, Bright. Sí que es verdad, no me había fijado. Ahora, que el adorno de la puerta también se las trae, ¿eh? Vale, vamos a mirar primero el ala, esta parte derecha. We should take down the creepy masks if we don't want to scare the buyers away. Oh, so now you don't want to scare someone with those masks. Are these authentic, Lincoln? I doubt it. I'm surprised Marianne would buy fakes. 20 years ago. ¿Quién será Marianne? Vale, aquí hay otra habitación. Un cuarto baño. This bathroom still smells like Marianne. Ay, mira, aquí están las marcas de cuando éramos pequeñas. We were so competitive about who measured taller, like we actually had anything to do with it. And after all that, it ended in a tie. Yeah, none of that crazy stretching I did made any difference. I tried to bury this dress in the backyard, but Marianne caught me. It was a pretty dress. Yeah, well, we both know pretty was never my thing. Vamos a mirar a nosotros mismos primero. So many times I looked in this mirror hoping somehow it'd show me something different. Vale. What are we gonna do with all her jewelry? Well, I'm certainly not gonna wear it. Donation pile it is, then. Wow. I forgot all about her weird concoctions. And how she was always testing them on us. We were lab rats. Vale, aquí no hay nada más que ver. A ver, si no somos amargados, ¿cómo te llamas? Julbrecht. No somos amargados. Simplemente es que hay mucho tonto suelto por el mundo que va a los canales a amargar. Que es distinto. Best mom. You think we ever really believed that, or were we just trying to make her happy? Either way, it wasn't true. Vale. La cocina comunica con el salón, porque ahí está la puerta, esa que hemos visto. A ver qué hay en la nieve, en el congelador. We never had time to complete the collection. These came out of one of the prize machines at the Becky store, right? Yeah. You'd slide the quarters inside on the little tray, and then magic, out pops a sticker. Vale, pues no podemos abrir el frigorífico por lo que parece. Una lástima, porque me hubiera gustado ver qué hay dentro, ¿eh? What was she hoping to do with all these jars? She used to barter for our clothes with homemade jam. She tried everything to make ends meet. Well, not everything. Bien dicho, Ángel también, ¿eh? Ahora hablaré contigo, espera. Vamos a ver esta habitación que hay. ¿Podremos pasar? A la habitación de Marianne. Vale. Supongo que Marianne sería su madrastra o su madre o quien las cuidaba, ¿eh? Supongo, no lo sé. Estelar dice, porque yo no puedo escribir, si no, pegaría al chat, petaría. Pues sí, Estelar, la verdad es que sí, ¿Hay algún recuerdo por aquí que me ha vibrado el mando? No. She pinched every penny. ¿Qué son, dibujos o notas? Uy, ahí hay una nota con una carita tristona, Pues están en el chat, Ángel, ya consigues, Por cada cierto tiempo
Tienes 5 tonelares. Gracias, Bright, por volver. Luego también a lo largo de los directos, pues de vez en cuando suelto 100, así a lo tonto, como he dicho ahora, ya llevo 300 a lo largo de este directo. Está subidito la Juke Break. Bueno, pues Juke Break, si sigue por el camino que lleva, pues tendrá un timeout. Vamos a leer, vamos a ver qué pone. Uy. Hola mamá, lamentamos que el jarrón se haya roto. No sabíamos que te gustaba tanto. Debíamos tener cuidado y no colarnos en la habitación de la ventana. La próxima vez intentaremos usar buen juicio. O sea, supongo que será tener más cuidado. Por favor, perdónanos por hacer cosas malas. Carita triste. Yo también lo siento, debíamos tener más cuidado. ¡Mierda, eh! ¡Ay, Bright! Vale, Ángel, hasta ahora. Estoy muy triste de que la hayamos hecho llorar tanto. Mejor deberíamos jugar fuera. Le diré a Oli que no se ponga loca todo el tiempo. Ya no, lo vamos a hacer, lo sentimos. Pues una carta de disculpas por haber roto un jarrón. A letter we wrote her. To apologize for breaking that stupid vase, remember? Bore your kids into good behavior. Great parenting strategy. Old textbooks. Tessa gave them to us, right? Yeah, she thought we were gifted. We were. Just not like she thought. You think she knew we were sharing answers? We shared for fun. We both knew them all anyway. ¿Por qué me vibra el mando? A ver. No sé, pero por aquí me vibra el mando y no sé por qué. Mira, palomas. I don't remember these. It's probably one of Marianne's unfinished masterpieces. There's two of them. Maybe they were us. In some weird way that only made sense to Marianne. Joder, que son calabazas. Wow. I'm so embarrassed for us. Many Da Vinci's we were not. She saved every drawing we ever did. There's a couple of these in my keep. Vale, son dibujos que hicieron de pequeñas. So many pictures. Yeah. Like she had to document every second of our lives. A ver si se quiere quedar con alguna. You can keep some of them if you want. No thanks. I mean, I like the photos of us, but I don't think I can forget that she was the one aiming the camera. A ver, ¿qué decís por aquí? Ya, pero... Bueno, os estáis enzarzando ahí, Ángel, a ver qué pasa. Jajaja, oh, ahora vuelvo, dice Ángel, vale. Ya no, pero no llevas razón en lo que dices. Usa la visión de brujo, dice Bright. En otros canales, si spoileas o haces spam, te echan. Eso sí que es verdad, Ángel. Y el foco de Aloy, dice Estelar. El foco de Aloy, todavía lo echas de menos, Estelar. Viali, deja ya paso de ese tema. Sí, dejarlo ya, por favor. No he jugado con Aloy aún, lo tengo pendiente. Pues ahora está en PC, ¿no, Bright? Desde el 7 de este mes. ¿Seguís queriendo salseo? No, Juke Break. Yo por lo menos no, Paso, pues muy mal, dice Stellar. Horizon Zero Dawn hay que jugarlo si se puede. Claro, pero es que Bright juega en PC, no juega en consola. Es que no tengo Play, lo jugaré cuando salió. Sí, sí, si puedes jugarlo en PC, juégalo, Bright, porque es un buen juego. Ya no paso, dice Ángel. Si no tienes Play, entonces nada. No, pero que se puede jugar en PC, Estelar. Ahora está en PC. Sí, pero tengo muchos juegos abiertos. El brujo me tiene enganchada. Pero
La principal de The Witcher ya te la has pasado, ¿no? Estás ahora con los DLCs. Vale. ¿Ves? Me vibra el mando. Ahí hay algo. Mira, ahí está. Mom, about me joining the hockey team? Mom. Sorry, what? Not now. Ah, vale, Meran era su madre. Promise. Keep whining, and my next year will become never. Can you cut my hair? Your hair is fine. But I want to cut it short, really short. What? Look, I'm tired. Sayonara, baby. Hasta luego, Estelar. Gracias, tío, por haberte pasado por el canal y por el directo. Marianne said no to everything. Made me so pissed. She was always on edge those last few months. Yeah, and completely deaf to everything I was telling her I needed. She pretty much always said no to me, too. True, but it felt personal with me. She was trying to save the planet way before Al Gore made it cool. Has Al Gore ever... I didn't realize how much I missed the smell of firewood. I missed the cold firewood. Vale, parece que ya aquí lo hayamos visto todo, ¿eh? Yeah. Marianne was so tired, she was usually asleep on the couch. Ah, estás con el DLC de Blood and Wine. Ese es el que está jugando ahora Onerak, ¿no? Adiós, Estelar, muchas gracias por haber... Bueno, eso ya te lo he dicho yo. Jajaja, chao, Estelar. ¿Le pueden sacar un ban? ¿Eh? ¿Le pueden sacar el ban a Lautrisgo? No va a volver a spoilear. Ahora, Tony, hasta tienes el mensaje automático. Sí, lo tengo. Para los que os despedís con el adiós. Me parece que es para todos los que os despedís con ese adiós. Hay mensaje automático. Ahora, Tony, hasta tienes el mensajito automático. Sí, One lo está jugando también. Sí, entonces el DLC que se pasó One hace poco fue el otro. Yo a ver si los juego, ¿eh? A ver si los juego. Yo creo que me gustó mucho The Witcher, pero al final acabé un poquito saturado del juego. Vale, vamos a hablar con ella. A ver si me aclaro para quitar el ban. Tu. Vale. A ver dónde está. I'm sure it's still there. I should check our bedroom. Pues mira, tengo que mirar a ver cómo se quita el ban, porque sí, porque no sé cómo se quita. Sé cómo se pone, pero no cómo se quita. A ver. Lo he vuelto a banear. Bueno, pues ya miraré a ver cómo se quita, no te preocupes. Yo no me saturo de brujo. Ya tú sí, ya yo sé. No te saturas de brujo, ¿no? How you feeling about being back? I thought I knew what to expect, but everything keeps catching me by surprise. My nerves are completely raw. I get it. How about you? You okay? Demasiado que procesar. No estoy seguro de cómo me siento. Más fácil de lo que pensaba. Todavía no estoy seguro cómo me siento. Ostras, que... Hostia, claro que esto es Xbox. He apretado la X de la Play y estoy en Xbox. And that's working. I think it helps to focus on the fact that we're here to let it go. Well, I don't think I can let it go until it's actually gone. Vale. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Cuándo me has puesto un mensaje en el Discord? ¿El de esta mañana del golf? Sí, sí que lo he visto. Sí que deberían hacer un mando universal, ¿eh? Porque ahora creía que estaba jugando Play 4 y claro, he apretado la X, que es la A en el mando de Xbox. Vamos a ver si podemos entrar ya aquí a esta habitación. Vale, pues ahora qué tenemos que hacer. A ver, ¿hay algún menú? Objetivo, encuentra la caja del tesoro de la habitación de las gemelas. Vale. Tengo que encontrar la caja del tesoro. En la habitación de las gemelas. ¿Pero dónde está la habitación de las gemelas? ¿Estará arriba? Porque acabo de ver... Vale, acabo de ver unas escaleras, o lo que parece unas escaleras,
Aquí, esos son unas escaleras, supongo que van al piso de arriba. A ver por dónde subimos. Aquí, vale, por aquí. Pues antes no he visto las escaleras, señores. Señoras y señores. Sí, son gemelos. Y este que tenemos aquí, era chica en su niñez. Uso captura ahora, Bright. Vale, Ángel, oye, un abrazo muy fuerte, tío. Gracias por haberte pasado, Sí, de ahí la conexión mental, correcto. Y este chico era chica en su niñez. A saber, ¿nos podemos suicidar? No. Yo, what are you doing down there? What do you think I'm doing? Trying to figure out if anything in Marianne's mess is worth keeping. Any progress? Not really. What about you? Nada. What are you doing up there? Vale, ahora sí, la X. I'm tired of her mess. Let's dig into ours. Right. Guess it's time to mainline nostalgia. Eso, Ángel, disfruta la playa. Yo como la tengo aquí al lado siempre, pues no hago mucho caso de ella. Where'd you come from? El Cuento de Dos Espadas. Aquí no hay nada. Now this. This feels like home. Tu cuarto de cuando eras pequeña. Club de hockey de Delos. So much for my dream of being a hockey star. Marianne thought sports were too aggressive, too competitive, and too group thinking. How did you convince me to let you put this up? It was my favorite movie back then. Vale. ¿Y eso? You know, if there's one thing you gotta give Marianne, it's that she let us explore our artistic side. You should have seen Eddie's face when I tried to repaint his car. Yeah, I bet Uncle Eddie didn't appreciate your artistic touch. I'd rather you called him Chief Brown if you're gonna be an ass about it. Nuestro contacto espacial. Mira, aquí está la caja que estamos buscando. Look what I found. What? Only our greatest creation, the Book of Goblins. Seriously? It was in that chest the whole time? Vale. Ah, que toca el que no era, coño. All these stories. I had ideas for so many more. Marianne wrote a lot of them. Yeah. It's one of the only times I remember her being at peace. Vale, estos son historias. Vale, pero están en inglés. Ah, vale, pero está. Uf, aquí hay un montón de historias que leer, Dios mío, yo no tengo ganas de leer tanto. Ah, where is it? You looking for something in particular? My diary. You never told me about it. Yeah. With the way Marianne was, I tried extra hard to keep it a secret. Marianne. Yeah, that day she found out about it. Uy, otro recuerdo. ¿De qué te ríes, Bright? ¿Todo un directo leyéndote? Sí, no me apetece mucho. Ahí está el diario, ¿no? Ella es él, ¿eh? Whatever I do, it's just for your benefit. You read it, didn't you? You had no right to do that. I have the right to do whatever I need to protect my little girl. I'm not your girl. I hate you. You will always be my little girl. And no matter how hard you fight me, I'll fight twice as hard to keep you safe. Supongo que en ese diario
pondría todo lo que siente esa niña, ¿no? Estando en el cuerpo de alguien que no le pertenece. She told me right to my face. She was willing to hurt me to keep me from transitioning. Sí, pobrecita Bright. Tyler, there is no way you could have known she'd go that far. I want my diary back. Her room was the only place I didn't look. Vale, ahora tenemos que buscar en su habitación. You need to get it, like, now? That diary was important to me, Allison. Writing down my thoughts helped me realize who I am. Well, then let's go find it. You think her room is still locked? Bueno, pues ahí está el punto de guardado y lo voy a aprovechar para dejar ya el directo, ¿eh? Llevamos poco más de una hora de directo, bueno, 1 hora y 22 minutos. El juego me está gustando, me está llamando bastante la atención y seguramente a lo largo de la semana, si puedo, lo traeré más. Así que nada, muchísimas gracias por haberos pasado por el canal, por el directo. Vamos a ver si consigo luego quitarle el ban al Lauti Esgro, a ver si puedo conseguir quitárselo y darle esa segunda oportunidad que pide su amigo Yulcre. Y nada, no, gracias a ti Bright y a vosotros los que os habéis estado pasando por el canal y por el directo, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí, espero que empecéis bien la semana y hasta la próxima, adiós.